Dígame usted, ¿no? Y han dado 8 nada más. Están, no, déjenlo, ya no hay problema. Ya nos ha separado. Vamos a hacer el desorden, no los va a solucionar. No, estamos haciendo desorden. Ahorita vamos a volar. Un cupo es lo que claman estas personas al esperar por varios días la atención para sus familiares que deben pasar por rehabilitación física. Algunos salieron desde la 1 de la madrugada, otros se quedaron desde un día antes. Todo vale con tal de conseguir un cupo para la atención en el Hospital Daniel Alcides Carrión. Están escondiendo los cupos, los cupos están escondiendo. Fueron más de 30 personas que realizaban la larga fila, pero un vigilante habría señalado que solo se repartirían 8 cupos, contradiciendo al personal de informes, quien habría detallado un día antes que se entregarían 20 cupos. Ello provocó la queja de las decenas de personas, quienes ya habían realizado la fila por más de 5 horas. Las han querido sacar en estos momentos. Señora, está en el orden. Sí, no, pero yo quiero, mejor no queréis sacar. ¿Tienen autorización? Disculpe, ¿quiénes autorizaron? ¿Comunicaciones de quién están informando? No, ¿quién es el orden? Luego de enfrentarse verbalmente con el personal de seguridad y que habría sido empujado sin importar el tener cargado a sus bebés, ellos fueron atendidos, llegando a los 20 cupos que se habría programado. Por su lado, el encargado del personal informó el retiro del jefe de seguridad del turno mañana por el perjuicio ocasionado.